El presidente de la República e integrantes de la línea de honor realizarán el corte de listón inaugural de la Compañía de Guardia Nacional de Tequila, Jalisco. En muy poco tiempo, en año y medio, se han construido más de 140 cuarteles como este en el país. Y de esos más de 140 cuarteles, 30 corresponden a Jalisco. Lo mismo en cuanto al número de elementos de la Guardia Nacional. Recordemos que en su mejor momento la Policía Federal llegó a tener 20.000 elementos para la operación de la seguridad pública. Ahora la Guardia Nacional cuenta con 100.000 elementos en año y medio. Y de esos 100.000 elementos, 6.500 están en Jalisco. De modo que se ha avanzado. Desde luego, esto no es lo único. El cimiento, las bases, es lograr una sociedad mejor. Si se impulsan las actividades productivas, si hay empleos, si se atiende a los jóvenes, si hay bienestar, si se fortalecen los valores culturales, morales, espirituales, se va a lograr la paz, la tranquilidad en el país. Eso no debemos de olvidarlo, porque antes se pensaba solo en medidas coercitivas. Se le daba la espalda a los jóvenes, lo único que hicieron fue llamarles ninis, en forma despectiva, discriminatoria. Nunca voltearon a ver a los jóvenes. Y siempre el discurso era que no les iba a temblar la mano, que iba a haber mano dura y cárceles, porque imperaba la corrupción. Incluso, ¿cómo se iba a enfrentar a la delincuencia si el gobierno daba el mal ejemplo? Si estaba dañando igual o más la delincuencia de cuello blanco que la llamada delincuencia organizada. Entonces, por eso tenemos que atender las causas, el fondo, el origen del problema. Y aquí en Jalisco lo estamos haciendo en coordinación con el gobierno estatal y con los gobiernos municipales.